Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conciencia, a este espacio de sueños, a este espacio de desarrollo personal, en definitiva. Y hoy estoy aquí porque hace un tiempo Robert Martínez me mandó un mensaje y me dijo: "Oye, Neko, que es que mira, he conocido a una chica muy maja que se llama Nerea. Y ella sabe bastante de algunas cosas interesantes, ¿sí? De un espejo de nuestro cuerpo que se encuentra en los pies. Y parece que ha descubierto algo muy interesante para la conciencia en los sueños. Y a ver, ¿qué tendrán que ver los pies con la conciencia en los sueños? ¿Qué tendrá que ver?" Así que bueno, pero como me mandó el mensaje Robert y me quedé curioso, pues estuve hablando con Nerea y os la he traído aquí el día de hoy. Así que en unos segunditos, cuando veáis estas imágenes tan bellas que os preparamos con mucho amor, Nerea nos va a contar en profundidad cuál es ese arte que ella maneja. ¿Y a qué conclusiones está llegando con nuevos descubrimientos? Vamos a llamar. Así que en unos poquitos segundos estoy con Nerea. Aníbal, por favor. Ya estoy aquí con esta personita que os he estado presentando, pero qué mejor que ella para que haga una pequeña descripción de a ver quién es y de dónde viene. Muy buenas noches, Nerea, ¿cómo estás? ¿Qué tal te Buenas encuentras? noches, Eneco. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Resueno mucho con tu energía y con todo lo que haces. Bueno, con mucho gusto, desde que estuve el otro día hablando contigo y me estuviste contando, digo, bueno, esto lo tiene que saber la gente y a ver si entre todos, pues, podemos dar un aporte también de qué tal nos va, si lo notamos. Todo es poco cuando se habla de conciencia. ¿De dónde eres, Nerea? ¿A qué te dedicas? O sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describirías? Pues mira, me llamo Nerea Aínsa, soy del País Vasco, me dedico a la reflexología podal y biológica y bueno, soy estudiante de astrología también. Por eso Y os conoces a quería Robert, explicar un ¿verdad? poquito, sí, también estoy muy conectada desde muy temprana edad a lo sutil y a las energías. Empecé a tener experiencias también extracorpóreas hasta hoy en día. ¿Desde cuándo? A ver, tú eres una mujer consciente, ¿no? O sea, desde bien Sí. jovencita has tenido experiencias conscientes en los sueños y experiencias extracorpóreas. ¿Puedes hablar brevemente de tu experiencia con el mundo de los sueños? Sí. Mi primera vez fue con 7 añitos. Y claro, con 7 añitos, pues no eres consciente de lo que te está pasando. Hasta que empecé a descubrirlo mucho más con la edad y hasta hoy en día. Y he descubierto un montón de cosas, lugares, cosas mágicas. Solo los viajeros lo sabemos. Bueno, vámonos al lío, vámonos a tu materia, vamos a lo que conoces en profundidad, porque tú eres reflexóloga podal, o por favor, ¿puedes explicar a qué te dedicas o qué es este arte en el que has profundizado tanto? Sí, mira, la reflexología podal es una disciplina milenaria que se considera que todo nuestro cuerpo está representado en los pies. A ver, vayamos a decir que los pies están en el microcosmos del macrocosmos que somos. Es un método para activar los propios poderes curativos de nuestro cuerpo.
Al estimular esos desbloqueos energéticos, propicia la expansión de nuestro ser y, por ende, la conciencia. Opera desde el plano energético, la reflexología. Y es, a ver, os voy a explicar un poquito así con la mano, para no sacar todo el pie. Es una Sí, un aplicación poco complicado. que también es en las manos, tanto los pies como en las manos. Están representados nuestro cuerpo, es el reflejo. Es una aplicación de presión en las áreas de los pies. Estas áreas corresponden a órganos y sistemas del cuerpo, tanto como huesos, músculos, sistemas linfáticos, todo. Todo está representado ahí. Y gracias a todo esto que he ido descubriendo, me di cuenta que la gran mayoría de mis pacientes pues tenían el mismo problema. El descanso, no descansaban bien, no tenían sueños, los sueños normalmente siempre eran de niño y al final es por el día a día. Vamos con el piloto automático, tenemos muchas responsabilidades, familia, trabajo y al final vamos en alerta. Entonces empecé a descubrir, gracias a la reflexología, cómo poder activar el poder de los sueños. Y ahí entra nuestra mágica glándula pineal. Bueno, antes de ir al lío ese, que es el más Sí. interesante, pero luego Nerea nos va a explicar con detalle a ver cuáles son esos puntos específicos que nos pueden ayudar a despertar la conciencia en los sueños, descansar mejor, que sería el primer paso siempre, ¿no? Voy a dormir bien, voy a recordar bien mis sueños y venga, ya soy un máster, me hago consciente. Nos va a explicar, ¿no? Nos sacarás una imagen y nos dirás con detalle a ver esos puntitos para que podamos ir practicando. Pero a mí me encantaría saber, has dicho que la reflexología podal es un arte milenario. ¿Puedes hablar un poco de estos milenios atrás? ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo se descubrió? O, bueno, profundizar un poquito en todo eso que me interesa mucho. Sí, se descubrió hace más de 5.000 años en varios lugares del planeta, de nuestro planeta. Partes de Oceanía, China, tribus indígenas, indios americanos, partes de África como Kenia y, por supuesto, en nuestro antiguo Egipto. Ahí está la huella más tangible. Perdona, ¿hay vestigios históricos concretos que hablan de una misma temporalidad en el uso de estas técnicas o esta medicina? Sí, claro. Y Ajá. hay una huella muy tangible, por ejemplo, en el antiguo Egipto, por ejemplo, en las tumbas de los médicos. En las tumbas de los médicos de Egipto, ahí hay plasmada una pintura con jeroglíficos y ahí indican esta terapia milenaria. Y no sé, ahí sale un dibujo que te pasé. Okay. ¿Y qué se ve en ese dibujo? A personas haciéndoles las terapias, la reflexología, tanto como en los pies como en las manos. La diferencia que hay en los pies y en las manos es que en los pies hay más de 7.200 terminaciones nerviosas. En cambio, en las manos no. No hay tantas terminaciones nerviosas. Por eso actúa mucho más rápido y es mucho más efectivo a través de los pies. Aunque es un poco menos práctico, ¿no? Eso también hay Sí, que... claro, no tienes que ponerte así para hacerte tú o que te haga otra persona, obvio. Sí, yo, de manera natural, he de decirte que cuando me ha dolido la cabeza, hay un punto aquí en la mano que es este de aquí, que yo siento que cuando tengo la cabeza así un poquito, cuando me aprieto ahí en ese huequito, es como que sí, se baja un poquito ese dolor. Y también con los pies, porque también me tocaba ahí como un punto concreto, el cual yo me he dado cuenta, o sea, nadie me ha enseñado esto, ¿no? Pero entiendo, o sea, es muy metódico, ¿sí? Tú me has estado enseñando algo del trabajo y vienen definidos perfectamente cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Sistemas, etcétera, etcétera, en el pie. ¿Sabemos por qué? O sea, ¿están las cosas ahí, en cada sitio? O háblanos Sí, más. bueno, al final, Háblanos más. sí, al final somos eso, está reflejado todo ahí, es el microcosmos del macrocosmos que somos.
Y, por ejemplo, lo que has dicho tú, hay puntos específicos para los dolores de cabeza, migrañas, al final está todo ahí. Y toda mi experiencia he ido comprobándolo. ¿Sabes? Por mucho que lo haya estudiado, lo he ido comprobando, también en mí misma. Cosas, por ejemplo, de mujeres, los dolores menstruales, que al final casi todas las mujeres hemos tenido algún tipo de dolor menstrual o lo siguen padeciendo. Bueno, pues gracias a todo esto yo pude quitarme el dolor menstrual a través de los pies. Entonces empecé a descubrir muchas más cosas y es un mundo fascinante. Al final pues tenemos unos poderes curativos que realmente, a ver cómo os explico, realmente a través de los pies con las series de presiones nos quitan y nos desintoxican los dolores. Vayamos a decir. Y yo, gracias a todo eso, porque lo he comprobado en mis carnes, y aparte de tener los pacientes, han descendido mucho los dolores. Incluso si tienes operaciones, posoperaciones y todo, baja mucho la densidad del dolor, piedras en el riñón, muchísimo. Es que podemos estar hablando aquí un montón de tiempo de un montón de enfermedades y dolencias. ¿Cuán extendido es la reflexología? O sea, yo sinceramente pensaba que era algo que venía de Oriente, ¿sí? O sea, que entraba dentro de la medicina china, el tema de la reflexología. Y bueno, lo veo como muy extendido. O sea, Es yo en muy España, por extendido. ejemplo, en cualquier sitio. Se diría que entra dentro casi de lo que es, por lo menos socialmente se considera el ámbito médico, o sea, científico, no sé, se le da mucho valor a la reflexología. ¿En qué punto está? ¿En qué momento está? ¿Cómo ha ido esto creciendo? ¿Cuándo vino para Oriente? ¿O... Pues no, de momento está paradito porque realmente tampoco interesa, porque podemos sanarnos nosotros mismos. Y al final, pues ya sabemos que las farmacéuticas y demás nos ponen en contra de las alternativas, de las funciones alternativas. A ver cómo te explico. Estoy un poquito nerviosa. Y yo, todos los pacientes que tengo, vayamos a decir algo casual, como un ardor de estómago, ¿no? Que suelen tomar algún tipo de pastillas o ciertas cosas. Entonces yo, gracias a los puntos energéticos que hay en los pies, pude rebajar todo eso. Entonces ya esa persona ya no tenía que tomar más pastillas. Entonces, claro, eso me interesa. En realidad no está homologado. Yo, todo lo que he estudiado no está homologado por la universidad, ni por la OMS, claro. Por eso está como oculto. Vayamos a decir, medio oculto. Bueno, ¿nos contarías algún en tu práctica, en tu experiencia, algunos casos? Has dicho ahora el ácido del estómago, no sé cómo. ¿Podrías decirnos para lo que la gente suele acercarse y hablarnos? Pues precisamente de esas sanaciones que se salen de lo habitual o sí, ¿qué cosas has visto tú en este camino? Pues sobre todo, mira, piedras en el riñón, que ha tenido mucha gente, que por mucho que te den fármacos y demás, muchas veces no salían. Gracias a todo eso se pueden expulsar. Luego, por ejemplo, ahora tengo un paciente, que estoy en ello, que le hicieron una operación, que tiene problemas en el intestino, y le hicieron una operación que le puso unas mallas en el intestino para poder ir al baño bien. Entonces esa persona no iba al baño bien. Y se le paró el colon. Y ahora estoy yo en ello, que esto me encanta porque realmente es para mí un reto, poder activar todo el colon y volver a despertar todo ese intestino. Y ahora en eso, en ello estoy. Eso es una clave que me está gustando bastante. Problemas para ir al baño, por ejemplo, que es algo habitual, o sea, de todos los días. Pues la gran mayoría no va bien al baño, tiene problemas, cansancio, estrés, un sinfín de cosas. Y vienen a mí a que les sane, a que les quite esos bloqueos energéticos, y a partir de ahí ya empiezan a tener una vida mucho mejor, sin tener que usar ningún tipo de fármaco ni ir al médico, claro.
Pero la gran mayoría es estrés, porque al final el estrés te crea todas las dolencias y todas las enfermedades. Es así. Y como Claro. no estamos todo el rato con el run, run, run de todos los días, de las obligaciones y demás, pues se colapsa el cuerpo. Y yo normalmente, vayamos a decir que soy como una ITV, que te miro a ver cómo tienes el cuerpo y a ver si sigue funcionando para pues otro ratito. Bueno, y a nivel técnico, ¿esto qué se hace? ¿Clavando agujas con el dedo? ¿Masajeas los puntos, los estiras? ¿Qué, Sí. cómo? Aplico las aplicaciones, también estiro los músculos del pie y todo este tipo de cosas. También está la acupuntura. Yo la acupuntura no tengo esa rama, pero la acupuntura también va para los pies y son para liberar todos los puntos energéticos, para abrir los ríos, vayamos a decir. Esos ríos estancados que tenemos en el cuerpo se van abriendo. Y entonces la acupuntura es muy buena para eso, pero yo lo hago manualmente. La reflexología es manualmente, vayamos a decir, con los puntos de presión en las áreas, y esas áreas, ya lo que he explicado antes, corresponden a un órgano, o a una fascia, o a huesos. Está todo, todo, todo lo que compone el cuerpo humano está en los pies. Y son bases de técnicas de presiones y masaje. Todo natural. Oye, es que me ha quedado ahí como retumbando en la cabeza de decir, sí, hombre, siempre ocurre, ¿no? Pero que se ha visto como en la misma temporalidad del pasado, como en diferentes sitios, el uso y todos estos sitios o, ¿no?, territorios coincidían con el punto exacto de dónde está el pulmón en el pie o de dónde está el corazón en el pie. O sea, se ha comprobado eso de que, ah, mira, los egipcios y los... se dieron cuenta de lo mismo. Sí, se ha comprobado y es todo lo mismo. Y lo curioso es que, ¿cómo puede ser que unas personas que estén tan alejadas de unas de otras, en lugares diferentes del planeta, coincidan con lo mismo? Eso es curiosísimo. Y por eso te he explicado que la única huella tangible que está plasmada, que se puede ver, porque al final casi todo se ha perdido, está en el Antiguo Egipto, en las tumbas de los médicos. E incluso en esas tumbas o en algunos jeroglíficos se ven como ese orden de dónde está cada cosa en el pie y todo. Sí. Ajá. Es fascinante. Bueno, pues creo que ha llegado el momento para que nos ilustres, ¿no? Y nos expliques. Yo creo que si nos pudieras dar primero un ámbito, porque tenemos una imagen en la cual pues aparecen diferentes cosas. Igual puedes explicar más o menos cómo están en el pie las diferentes partes de nuestro cuerpo y luego ya tiramos la flecha para dar justo en la diana que estamos buscando por aquí, que es la conciencia. Sí, haré una pequeña clase práctica que no dura más de 15 minutos. Es una rutina para que hagamos todas las noches para poder activarnos lo que es la respiración, quitarnos electricidad del cuerpo y activar la glándula pineal para activar nuestros sueños. Si quieres, hablamos un poco de la glándula pineal, qué es y demás, Bueno, explícanos. para que luego se entienda bien lo que voy haciendo. Bueno, ya sabemos que la glándula pineal se ubica en medio del cerebro, tiene una forma como si fuera un granito de arroz. Desde el estudio científico, es una hormona que regula los pensamientos y las emociones. Su función principal es regular los ritmos circadianos, que es el sueño-vigilia. Secreta la melatonina, que es la hormona natural del cuerpo que ayuda a tener el sueño. Esa es la función principal de la glándula pineal. Bueno, Y yo tiene la más estimulo. funciones, la Sí, melatonina. pero bueno, para los sueños. Vale. La melatonina está infravalorada, de hecho, nos ayuda a muchas más cosas, aparte de regular el sueño. Realmente es una glándula muy mágica, y Nerea. O sea, yo no sé si te has dado cuenta, vas profundizando en la glándula pineal, todo el mundo dice que tiene forma de piña, por eso es pineal. Y ahí está también observando precisamente en el Antiguo Egipto la cantidad de símbolos y simbología que hay respecto a la piña
igual que en el Vaticano, que podemos encontrar piñas por todos los lados y es como la conexión divina, ¿no? Dicen algunos. Ya te dejo seguir, Nerea. Sí, Disculpa. no te preocupes, es así. Y nuestra antena, nuestra gran antena, para todo. Pero yo quería explicar un poquito para que, porque es para los sueños, para activarnos nuestros sueños e inducirnos al onírico, que es lo importante. Cuéntanos, cuéntanos. Eso, lo más principal es eso, activar, gracias a los estímulos, la gran mayoría de mis pacientes pues tenían problemas también de descanso, no soñaban y demás. Entonces empecé a estimular la glándula pineal a través de los pies, que se ubica en el dedo gordo. El dedo gordo es toda nuestra cabeza, todo nuestro cerebro. Y ahí empecé a descubrir qué tipo de funciones había dentro de nuestro cerebro. Y empecé a estimularla y a partir de ahí, con unas cuantas sesiones, las personas empezaban a soñar, empezaban a relajarse y a tener mucho mejor descanso. Se levantaban mejor, tenían más energía y demás, gracias a activar la glándula pineal. Es muy importante. ¿Te parece si sacamos la imagen en pantalla ahora mismo del pie Claro. y nos describe un poco? Está puesta, me está diciendo Aníbal, por lo tanto, puedes describir un poco las diferentes zonas del pie o ahí tienes todo para luego ir al Sí, a detalle. ver, mira, vayamos a decir, los dos pies tenemos el derecho y el izquierdo, ¿no? Se parte a la mitad. El derecho está en la parte derecha y el izquierdo en el izquierdo, excepto la cabeza. La cabeza está cruzada. O sea, en el derecho está en el izquierdo y el izquierdo está en el derecho. Es curiosísimo, la verdad. O sea, los dedos Sí, gordos de sí. los pies simbolizan como la parte contraria de mi cabeza. Exacto, están cruzados. Uno está hacia un lado y el otro está hacia el otro. Ahí empecé a descubrir muchas más cosas. Y a ver cómo te explico, si no me pongo aquí el pie, que es Sácalo. más efectivo. Sí, pues mira, todo esto son los pulmones. Todo esto son los pulmones. Por aquí va el estómago, aquí está el corazón, que es muy importante. No sé si se ve muy bien, me pongo Sí, más sí, sí. así. A ver, si lo sacas Vale. más mejor, pero se ve bien. Sí, es que todos los intestinos. Todo lo que tenemos ahí, el colon, todos los huesos, claro, es que al final está como todo integrado. Hay que ir de paso en paso y de milímetro en milímetro. Es bastante curioso. Y ahí que está en la foto, lo vais viendo. Es que ya has visto que hay un montón de puntos. Sí. Y para mí lo más importante para relajarnos y para bajar la densidad de nuestro cuerpo es el plexo solar, que se ubica aquí. Mira, además es muy fácil porque tú haces así con el pie, lo cierras y haces así y se queda aquí como un agujerito. Entonces, sí, es súper curioso. Quiero, me dan ganas de Claro sacar que viejo. sí. Sí, y ahora es que sí, es súper curioso todos hacerlo. Mira, tú cierras así el pie, lo coges así, como un plan triángulo, y lo cierras, lo bajas hacia abajo. Se queda como una forma, ¿vale? Sí, Ahí se queda como un agujero. ¿Lo compruebas? Vale, completamente. ahí metes el dedo Sí. gordo. Ese es lo más principal, es el plexo solar. Eso es lo que nos hace bajar la densidad y la vibración que tenemos. Que viene muy bien antes de meditar, darte unas pequeñas presiones para poder meditar mejor. Porque al final muchas veces estás en meditación, pero llegas como atacado, nervioso y tal. Entonces, tú te das esas series de presiones. Y si quieres, meditas, haces yoga, lo que quieras. Al final hay muchos métodos para alcanzar cosas. Pero esto es perfecto. Yo, mira, antes de entrar en el directo, me da un poquito ahí de caña en el plexo solar, que al final está al lado del corazón y es lo que indica la expansión. Sigue, sigue, profundiza. Tengo ganas de seguir apretándome el pie. Sí. Dolores de estómago, todos los dolores de estómago, problemas incluso para comer, días que tienes, por ejemplo, como que no tienes ni hambre. Bueno, pues todo esto está indicado aquí, todo esto es el estómago, todo lo de aquí. Aquí, todo esto. Vas arrastrando, además, si tú arrastras, empiezas a notar como cri, 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 como algo. No sé si notas.
apretándote. Desde Sí. aquí Sí, sí, tienes sí. que notar, porque la gran mayoría tiene esos cri, cri, cri. Bueno, todo eso es tensión acumulada de emociones y de cosas. Pero claro, todo deriva una emoción. ¿Por qué está eso así? Es que al final todo acaba lo mismo. Pues sí, la jerarquía famosa, ¿no? Conciencia, energía, materia, pues para que llegue a la materia tiene que venir de algún lado. Lo que has dicho antes del dolor de cabeza, por ejemplo, migrañas, se ubica en el dedo gordo, que se indica lo del cerebro y la cabeza. Apretando así con los dos dedos. Como en las sienes de la cabeza. Exacto, son las sienes, exacto. Entonces va bajando la presión. Y Pero bueno, sueltas. esa sería la sien de tu lado derecho de la cabeza. Claro, luego está el derecho, estoy poniendo sobre el izquierdo para no andar moviéndome. Sí. Detallitos del día a día que en tu casa puedes hacer tranquilamente, llegas a casa, te haces un poquito de reflexología y haces un mejor día y un buen descanso, que al final es lo importante. Es que hay Bueno, muchísimas cosas. El si quieres, corazón. podemos ir Sí. al grano y no, nos Claro, es que hay presenta. muchísimas cosas. Yo quería tener la relación con los sueños. Claro, exacto. Era para que la gente tuviera un poco de noción Es de qué que podemos vamos. estar aquí muchísimos directos explicándote todo, todo, todas las partes del cuerpo, qué funciones tienen, cómo descargarlos, cómo equilibrar esa energía que nos falta, que las tenemos desviada. Es que hay un sinfín de cosas. Es que es un mundo. Esto es un mundo. Pues hablemos de ese punto estratégico para emanar lucidez quizá en la noche, para descansar bien, o ese protocolo que nos ibas a presentar. Sí, es una pequeña clase práctica para hacerlo todas las noches durante 15 minutos. No cuesta nada, tanto como en el izquierdo como en el derecho. Lo voy a practicar ahora, os voy a hacer una clase práctica para que lo hagáis todas las noches. Así, cada vez que vengáis a casa, antes de acostaros, de irse a dormir, practicáis eso. Vais a tener un mejor descanso, mejores sueños, os vais a despertar mucho mejor. Y vais a liberar muchísimas tensiones. Así que yo me gustaría añadir que ahora que vamos a escucharle a Nerea y nos va a contar como esto que ella pues se ha dado cuenta casi de manera casual con los pacientes porque lo que quería era el descanso, pero ha visto como nacer ese mundo de los sueños también, ¿no? Quería pediros que si lo ponéis en práctica, que espero que todo el mundo que vea esto lo ponga en práctica en la noche, que luego volváis a este vídeo y en los comentarios pues nos pongáis cómo os ha ido, ¿vale? O sea, para tener como una referencia o una visión, porque imaginaros que empezáis a escribir todos diciendo, no, sí, no, sí, efectivamente, efectivamente, pues lo empezaremos a mirar con mucho más cariño todavía como este ámbito. Así que ya sabéis, a ponerlo en práctica y compartirlo, por favor, con nosotros, qué tal los resultados. Y aprovecho este momento también para deciros a todos vosotros que no os cuesta mucho, que yo sé que la mitad de las personas que ven mis vídeos no están suscritas a nuestro canal y la verdad que nos hace mucho bien porque nos ayuda a que estas informaciones lleguen a otras personas. Por favor, suscríbete y si te está gustando esta clase que nos está dando Nerea, por favor, dale al like para que podamos seguir profundizando y descubriendo nuevas cosas. Así que dicho esto, Nerea, por favor, ilústranos. Clase práctica. Bueno, como os he explicado antes, lo más importante es la glándula pineal, que es lo que activa todo, y después vamos a ir relajando todo el cuerpo y todos los músculos. A ver, lo primero de todo, no sé si tengo por aquí algún aceitito. Muy importante coger algún aceite de casa, de esos de masajes. No sé si os lo haría. Os cogéis un poquito de aceite.
os masajeáis todo el pie. Llenáis todo el pie y los tiráis así. Los vais estirando, lo vais masajeando para que ya el pie tenga una relación con tus manos y que se vaya abriendo, ¿vale? Así durante unos 4 minutos, ¿vale? Vale, ahora llega para, y aparte así resbala y no es tan duro ni es más manejable, vaya a ver. A ver, masajeamos la glándula pineal. Esta se ubica justo en la mitad. En el dibujo sale la glándula pineal. En este caso pone epífisis, que es lo mismo. Ahí sale exactamente dónde está el punto. Por si alguien dice, ostras, no me acuerdo dónde quedaba la glándula pineal. En el propio dibujo, echéis hacia atrás el vídeo y lo miráis. Que le den al pausa, Entonces. que saquen una foto en el móvil y así ya no se les va a olvidar, ya no se les va a olvidar más. Sí. Exacto, tal cual. Vale, queda más o menos en la mitad, ¿vale? Siempre en sentido de las agujas del reloj. Hay que ir moviéndolo. Más luego las presiones, ¿vale? Entonces, os vais dando. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, se coge en la mitad y vais haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj. En algún momento hay una pequeñita presión, ¿eh? Porque normalmente la gran mayoría de la gente la tiene calcificada y muy dura y no se estimula. Hace muchos años que no se estimula esa glándula. Entonces, claro, al estar estimulándolo, yo lo que le doy es una orden al cerebro para que el cerebro indique dónde estoy tocando, que se active. Lo mismo con los órganos, el estómago, el riñón, lo que sea. En este caso, la glándula. Entonces, vamos girando en sentido de las agujas del reloj. Apretamos, hacemos presión. 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos. Volvemos a hacer los círculos. Así durante un buen rato. Como unos 5 minutos. Ahí. Y otra vez presión y vuelta lo mismo. Círculos, círculos, presión. Soltamos. Círculos, círculos, presión. Así durante 5 minutos. Una vez masajeada la glándula pineal. Vamos a pasar al resto de las glándulas endocrinas. A ver, que también se encuentran cerca de la glándula pineal. En el dibujo sale también. Es la glándula pituitaria, que es la que regula las hormonas del cuerpo. También está muy cerquita, está justo a la derecha. Y lo mismo, sentido de círculos hacia, como Para el adentro. sentido de las agujas del reloj, presión. Fuerte. No sé si notáis ya como pinchacitos. A mí me gusta. Mira, me estoy quedando Sí, aquí. no, también, ¿eh? Y relaja, relaja muchísimo. Pero en el dibujo, para, claro, porque ahora como estoy explicando, igual no sabéis exactamente dónde se ubica, pero en el dibujo ya sale y hacéis la práctica. Vale. Luego vamos a la glándula tiroidea, que es, vayamos a decir que es la que tenemos en el cuello, que tiene como forma de mariposa y eso. También sale. Esta se ubica aquí, justo debajo del dedo gordo. Todo esto es el cuello. Todo esto se ve, ¿no? Todo esto es el cuello. En esto hacemos hacia abajo. Arrastramos, 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 arrastramos. Y además suena como cri-cri, porque eso normalmente está bastante agarrotado. Y esto es lo que utiliza la energía del cuerpo. Se ve, ¿no? Todo esto así hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Luego, vamos a masajear todo el dedo gordo del pie. Nos ayuda a tener más claridad mental. Después de haber hecho todo esto, masajeamos todo el dedo gordo. Todo el dedo. Y siempre hacia abajo. Siempre hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Tanto como por detrás, como por delante, también O sea, para la así, parte de fuera del pie también, o sea, de arriba. eso es, todo el dedo gordo que masajeamos y siempre hacia abajo y si puede ser con el dedo gordo mejor porque tienes más fuerza, siempre hay más fuerza en el dedo gordo Ah, esto es y para abajo, duro, esto es duro.
Hay que apretar, no hay que. No, no, no hay que No es apretar, un hay que apretar. masaje sensitivo, es profundo. Sí, en algunos casos duele. Sí, sí. Y vas masajeando todo, esto así es la claridad mental. Lo siguiente va a ser la espina dorsal, de arriba abajo. La espina dorsal, que también sale en el dibujo, es todo esto. Todo esto. Además, si te das cuenta, es curioso, pero la forma que tengas tú del pie es como tienes tú la columna vertebral. Si tienes un pie plano, tienes plana la estructura. Es muy curioso. Entonces, lo que vamos a hacer es desde la sien, a ver si puedo. Se ve, ¿no? Bueno, pues es todo esto. Todo, Sí, todo, sí, todo sí. esto. Todo el arco. Vamos desde la sien y arrastramos como si fuéramos. Y arrastra, y arrastra, arrastras con el dedo. Se ve ahí, ¿no? Arrastras, arrastras, arrastras. Por donde el hueso. Ah, y además notarás presión. Y en algunos puntos, como crack, crack, crack. Si encuentras algún bultito, es muy curioso, pero es de la espalda, contracturas de la espalda. Si tienes una contractura en la espalda, en vez de darte, porque muchas veces no llegas a la espalda, te lo das en el pie y se te quita esa contractura. Y vas bajo, vas bajo, vas bajo. Así hasta abajo. Hasta aquí abajo. Así, tras, 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 un buen rato. Y por último, vamos a masajear el plexo solar y el diafragma varias veces. También sale en el dibujo. El plexo solar, lo que te explico antes, al cerrar así y demás, se queda como un agujerito aquí debajo. Y lo mismo. Presión durante un rato, sueltas. Y otra vez círculos en sentido de las agujas del reloj. Ahí, ahí, ahí. Queda justo debajo de todo el diafragma. El diafragma es esto. Y hay que estirarlo así. Desde el plexo solar hasta los extremos. Plexo solar y extremos. Ah, este duele un poquito, ¿eh? Porque la gran mayoría tenemos respiraciones cortas y rápidas. Entonces no da la capacidad del pulmón y del diafragma a poder ampliar la Está respiración. como atrofiado el diafragma de no usarlo, ¿no? Exacto. Como todo. ¿No notáis un poco más de relajación? O más, no sé. Sí, Bueno, yo te yo puedo estoy asegurar empiezo a notar, que ¿eh? sí. Yo ya. Me gustaría más que me lo hicieran, pero también Hombre, se claro. llama Pero relajación. no, no es lo mismo, luego tú te pones aquí y te pones así. Entonces es mucho más cómodo. Así estoy, así Ya te lo estoy. vas haciendo así. Lo que pasa es Sí, que yo aquí en el sí. vídeo tengo que explicaros para que se vea. Pero tú te pones en forma de indio, subes el pie en el sofá, en la cama, donde te dé la gana, y te lo vas haciendo. Tan, 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 tan. Así durante 15 minutos. Que En un pie y en el otro. estaba pensando, digo, qué bien esos puntos energéticos, qué bien que pudiera ser acompañado incluso por una visualización, ¿no? Hacerlo todo esto con los ojos cerrados, poca luz, poner toda mi atención en la glándula pineal mientras toco esos puntos que se conectan con ella, ¿no? Y igual la respiro también, ¿no? Esas respiraciones que dice Nerea que no estamos acostumbrados a hacer, pues lo hago de manera consciente, ¿no? Esa es la Estaba. idea, Eneko, esa es la idea. Mientras te estás dando el masaje, no estar mirando la tele. Claro. Claro, es que esa es la idea. Muy buen detalle, es así. O si queréis incluso poneros unos cascos, música relajante, y os lo vais dando. Con el móvil os ponéis el dibujo para que sepáis más o menos dónde quedan los puntos, y ya cuando entréis en las prácticas, ya luego vais a saber dónde están los puntos. Entonces ya sale solo, ya cuando llegas a casa, antes de irte a dormir. Lo vas practicando, lo vas practicando, te pones unos cascos, música relajante, o lo que dices tú, visualizas, vas visualizando, la glándula pineal se va agrandando, la respiración es haciendo más conscientes y demás. Ya me estoy. Yo hoy voy a estar toda la noche en un bus
Bueno, quizás sí puede. Bueno, no sé, igual no. Depende de cómo esté el bus. Me voy para la selva. Pero en la selva prometo estar probando todo esto. Porque además, bueno, creo que es un lugar perfecto para que ya de manera natural tu cuerpo se descarga y se relaja. Pues si todavía le ampliamos un poco más, creo que podría despertar nuevas cosas. A ver, ya te diré, ya te contaré, Nerea. Sí, además mi experiencia, aparte de mi experiencia, la he descubierto con otros pacientes, incluso con amigos míos, y es increíble. Y todos me dicen lo mismo. Les rebaja mucho las revoluciones, se conectan con ellos mismos y demás. Pero algo muy importante, lo que tú decías, nada de estar mirando no sé qué, estar mirando la tele, que me escriben un mensaje, que no. Esto hay que hacerlo completamente a solas, tranquilo, con tu Sí, ser. como todo, es que al final creo que la mayor herramienta que necesitamos es aprender a focalizar nuestra atención, ¿no? Estamos siempre absorbiendo informaciones que no nos valen para mucho, siempre no, pero entonces como, En bueno, me voy general. a poner hacer esto, lo hago. Y sé que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera consciente, ¿no? Además de lo que puede aportar. He visto que han hecho algunas preguntas aquí en el chat, así que si me permites, te las voy a Claro. trasladar, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, a ver. Bueno, creo que ya has estado respondiendo. Me dice, ¿la aplicación de puntos para la glándula pineal es posible realizarlo a uno mismo en los pies? Sí, Claro, claro, es la claro. idea. Esa es Pero la práctica. también dice, o en las manos. Sí, claro, en las manos también, pero lo que he explicado antes, tiene mucho menos efecto. ¿Por qué? Porque en los pies están las 7.200 terminaciones nerviosas. Es mucho, mucho más activo. En las manos no. Simplemente eso. Pregunta también a ver si existe un mapa de reflexología para manos y pies. Sí, os lo hemos enseñado. Claro. Igual habrán hecho la pregunta antes de que apareciera, quizá. ¿Se puede aminorar el reflujo con la reflexología? ¿Has tenido experiencia con esto? Sí, mis pacientes han tenido reflujos y sí. Y es sobre todo en el estómago, ardores, te repiten comidas y todo eso. Todo eso está en el estómago. Normalmente en la zona del estómago, que saldrá en el dibujo, que es toda esta zona, ahí no, seguramente que la persona que está diciendo eso, que se toque, ya verás cómo nota unos bultitos. Esos bultitos son los que no dejan que funcione bien el sistema digestivo. Entonces tú a través de tus dedos vas quitando esas bolitas, poquito a poquito, poquito a poquito, y ya verás cómo te encuentras mejor. Bueno, nos dicen a ver si podemos dar 4 o 5 puntos interesantes. Ya os los ha dado también. Tú Y podrías estar aquí hasta... ¿presionas o das círculos y en qué dirección? Bueno, sí, lo ha explicado súper bien también. La cuestión es hacer círculos durante 5 minutos en la posición de las agujas del reloj y cuando ya me he estado ahí calentando la zona, frotándola ahí, ¡ah! Presión. Aprieto, ¡ah! Aprieto, ¿no? Exacto. Sí. Vale. Sí, queda guardado el vídeo, por supuesto. De hecho, lo vais a poder tener aquí de guía. ¿Con cuál se empieza? ¿Hay Con el algún orden? izquierdo. Sí, con Okay. el izquierdo, muy, muy buena pregunta, con el ¿Por izquierdo. qué? Porque Porque hay algún. es el yin, que es el que relaja. Y el derecho es el yang, luego se activa todo lo demás. Muy bien, por el izquierdo siempre. Y para acabar, Nerea, voy a leerle a Luz, que dice, hola Eneko, he experimentado sanación con la reflexología en los maravillosos pies, los cuales son un fractal de nuestro cuerpo completo.
Y Exacto. bueno, con esto creo que podríamos dar por concluida esta charla. Nerea, gracias, gracias, gracias por compartirnos tu arte. Qué bueno que ya estuvieras poniendo la atención en tus sueños, ¿no? Y la conciencia, porque eres soñadora lúcida. Y gracias a eso has podido advertir esos cambios en los dormidos, ¿no? Sí. En los que no sueñan así y en los que no se acuerdan de los sueños, etcétera. Así que qué bueno, gracias por compartirnos todo esto. Y si quieres comentar algo más antes de que acabemos, este es el momento, o darles algún consejo más, o lo que tú quieras, o despedirte. Este es el momento, Nerea. Muy bien, pues nada, aunque estemos muy cansados y no tengamos ganas de nada y llegar a casa, hacerlo es buenísimo, es mucho mejor que, ala, me tomo una pastilla y a dormir. No, así es imposible tener sueños lúcidos, es imposible tener una conciencia tranquila y despierta. Así que os he mandado todo esto para que poco a poco seamos más conscientes todo el mundo y podamos crear una nueva red. En el onírico también. Así Ya que sea. yo, por ejemplo, he tenido siempre ese problema, ¿no? De no poder hablar las cosas con mi alrededor, porque como no sueñan ni tienen ese tipo de perfección, pues estoy activando todos los pies que puedo. Encendiendo conciencias a través de los pies. Ahí Pues nada, está. Nerea, reitero mis agradecimientos, lo voy a poner en práctica, espero que las personas que nos estéis escuchando también y que volváis a contarnos a ver qué tal. Y bueno, pues otra cosa más, yo sigo sorprendiéndome, bueno, ya no tanto, sé que van a seguir apareciendo nuevas técnicas y puntos que nos den más conciencia porque nosotros queremos eso. No hay mucha gente que está buscando con atención bonita estas cosas, pues aparecen. Así que, ¿cuál será la siguiente? No lo sé, pero empezaremos en esta ocasión por los pies. Otra vez, gracias Nerea, gracias, gracias a todos los que nos habéis visto o los que nos vayáis a ver en este mundo atemporal de Internet. Hasta otro momento. Chao. Chao. Suscríbete y dale a la campanita, así estarás al tanto de todas nuestras novedades. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes o recomiéndalo. Recuerda que hay muchos soñadores esperando ser despertados. Para más información de cursos y retiros, visita nuestra página web academiasartesan.com.